Hola, mi nombre es Elizabeth Vallecilla Yepes, soy de Chilloa Bolívar, una población ubicada en la región Caribe de Colombia. Nebraska One Health is working to demonstrate the importance of bats and their connections to health and the system all around us. As the world deals with emerging infectious diseases like COVID 19, bats has received negative attention and are associated often with incorrect information. To encourage conversation and learning among children and families about bats and their benefits to ecosystems, volunteers like me are joining them to produce videos of bat-themed stories from different parts of the world, read in diverse languages like this one. La Pequeña Murciélaga Roja. Un pie diminuto se agarra del tallo de una hoja. El pie pertenece a una pequeña murciélaga roja. La murciélaga también parece una hoja. Es un día soleado en el otoño y el viento va soplando por el bosque. Este sacude las hojas tirando a muchas en el suelo. La pequeña murciélaga tiembla. ¿Debería quedarme?, se pregunta. ¿O debería irme? Un momento después, la pequeña murciélaga rechoncha está en el suelo. La hoja derribada por el viento de donde ella estaba agarrada está al lado de ella. En un instante, la pequeña murciélaga roja se enrolla como una pelota y enrosca su cola alrededor de su cuerpo. Ahora la pequeña murciélaga roja parece una piña peluda. ¡Buen truco!, dice una ardilla, enterrando cerca unas semillas. La pequeña murciélaga roja no contesta. Ella es tímida y está acostumbrada a estar sola. Rara vez deja su árbol excepto al anochecer, cuando vuela por los alrededores comiendo insectos. Últimamente la pequeña murciélaga roja ha comido más insectos que de costumbre. «Dije buen truco», repite la ardilla. La pequeña murciélaga roja está bastante segura que la ardilla solo come semillas. Ella desenrosca su cola. «Gracias», dice. «¿Qué haces aquí?», le pregunta la ardilla mientras cava. «¿No se supone que deberías estar en una cueva?». «Soy una murciélaga de árbol», contesta la pequeña murciélaga roja. «Cuelgo de los árboles». «¿Qué te parece?», exclama la ardilla. «Yo soy una ardilla de árbol. Mi nido está allá arriba». «¿Dónde vivirás este invierno?», le pregunta la pequeña murciélaga roja. «Me pregunto si debería quedarme o si debería irme». Con una sacudida de cola, la ardilla entierra su última semilla. «Yo me quedo. Mi alimento para el invierno está todo almacenado», le dice. «Si te quedas, cuídate de los búhos». La pequeña murciélaga roja mira a la ardilla que se sube al árbol. Si ella se queda, ¿van las hojas a mantenerla caliente? Si ella se va, ¿cuál vía debería volar? La pequeña murciélaga roja oye ruidos. Algo se acerca. Otra vez ella se enrolla como una pelota. Un ciervo se para a comer ramitas. Ella está bastante segura que los ciervos no comen murciélagos. De todo modo, la pequeña murciélaga roja se desenrolla y arrastrándose se esconde bajo un montón de hojas. El ciervo oye el crujido de las hojas. «¿Quién está allí?», él pregunta, listo para correr. «Solo una murciélaga que trata de mantenerse caliente», la pequeña murciélaga roja contesta. «¿Por qué estás todavía aquí?», le pregunta el ciervo. ¿Por qué tú estás aquí todavía?, le pregunta la murciélaga. «Yo me quedo. Los árboles me dan refugio y yo como sus ramitas y su corteza», explica el ciervo. «¿Y tú?». «Me puedo enroscar en mi cola y permanecer aquí en el montón de hojas», dice la pequeña murciélaga roja. «O puedo volar a un sitio más caliente». «Si te quedas, ten cuidado con los mapaches. le advierte el ciervo antes de galopar lejos. La pequeña murciélaga roja mira alrededor. Si un mapache la ve, ¿irá a pensar que ella es una piña? Detrás de ella, la pequeña murciélaga roja oye un crujido. En pánico, ella estira sus alas. No hay necesidad de irte volando, dice la coneja que ha estado mordisqueando el musgo de un costado del árbol. No como murciélagos. La pequeña murciélaga roja sabe que esto es verdad. Desde su posada frondosa ella ha visto a los conejos comiendo musgo, hojas y pequeñas cosas verdes que aparecen en la primavera. ¿Te quedas o te vas?, le pregunta la pequeña murciélaga roja. Me quedo, dice la coneja. ¿Dormirás durante todo el invierno?, le pregunta la pequeña murciélaga roja. No, dice la coneja mientras salta lejos. Estaré afuera buscando alimento. Si te quedas, ten cuidado con las zarigüeyas. La pequeña murciélaga roja mira alrededor. Tantos peligros. ¿Qué debería hacer? Una tamia corre por delante, sus mejillas llenas de semillas. Momentos más tarde saca su cabeza de su madriguera y mira con ojos brillantes a la pequeña murciélaga roja. ¿Abasteciéndote para el invierno?, le pregunta la pequeña murciélaga roja. Sí, dice la tamia correteando para juntar más alimentos. Duermo la mayor parte del tiempo, pero despierto de vez en cuando para merendar un bocado. Si no puedes esconderte en una madriguera, ten cuidado con los halcones. Adiós, le dice la pequeña murciélaga roja, sintiéndose tan incierta como nunca. Ella busca en el cielo a los halcones. Oye, dice una voz chillona detrás de ella. La pequeña murciélaga roja salta, atropellando un diminuto ratón de campo. Cálmate, dice bruscamente la ratona de campo. Estoy solo de pasada. Lo siento. ¿Te diriges al sur para el invierno?, le pregunta la pequeña murciélaga roja. No, yo estaba aquí comiendo raíces de árbol, el ratón de campo le explica. Ahora mismo me regreso al campo para trabajar en mis túneles. Entonces dormirás durante el invierno. No, dice la ratona de campo corriendo a toda prisa. Estaré trabajando o buscando alimento. Si estás afuera en este invierno, cuídate de los zorros. La pequeña murciélaga roja vio un destello de color entre los árboles. Su corazón se agitó por el miedo. ¿Es un zorro? La pequeña murciélaga roja se relaja. Ella ya ha visto antes a pavos salvajes. Son grandes, pero no comen murciélagos. Este está comiendo bellotas. ¿Llenándote para el invierno?, le pregunta la pequeña murciélaga roja. El pavo la mira con sus ojos pequeños oscuros. Sí, él responde. Parece que tú también has engordado. Sí, está de acuerdo la pequeña murciélaga. ¿Vas a volar al sur o vas a permanecer aquí? Voy a subir a mi árbol por la noche y a comer todo lo que pueda encontrar aquí en el día, explicó el pavo. No los murciélagos, él añade, mientras la pequeña murciélaga roja retrocede. Generalmente como polillas y semillas. Yo como generalmente polillas y mosquito, dice la pequeña murciélaga roja. Pero no hay ninguno ahora. Ya que he engordado, puedo dormir en el invierno o puedo volar hacia el sur. Qué bien que tienes una opción, contesta el pavo mientras pasa sobre las hojas. Pero si te quedas, tienes que tener cuidado con los humanos. De nuevo, la pequeña murciélaga roja se pregunta qué hacer. Ella oye un ruido como si fuera un rasguño. ¿Cuántas cosas pasan aquí? Ella ve un gorrión en búsqueda de semillas entre las hierbas. La pequeña murciélaga roja no tiene miedo de un ave que come semillas. Hola, le dice. El gorrión la mira sorprendido. ¿Por qué estás todavía aquí?, le pregunta. Me cuestiono si debería quedarme o si debería irme, responde la pequeña murciélaga roja. ¿Por qué estás tú aquí todavía? Esta noche me dirijo con mi bandada hacia el sur, dice el gorrión, mirando a su alrededor. ¿Dónde está tu bandada? Vivo sola en aquel árbol, dice la pequeña murciélaga roja. Por lo menos eso hacía. Si no tienes una bandada que seguir, ¿cómo sabes a dónde ir?, pregunta el gorrión. No lo sé, admite la pequeña murciélaga roja. La pequeña murciélaga mira cómo el gorrión escarba y picotea llenándose de semillas para su viaje. Cuando él se ha hartado, el gorrión se voltea hacia la pequeña murciélaga roja. Si te quedas, cuídate de los gatos, le advierte. Mi bandada va a pasar después de la puesta al sol. Estás bienvenida a seguirnos. La pequeña murciélaga roja piensa en lo que ha aprendido de la ardilla, del ciervo, del conejo, de la tamia, del ratón de campo, del pavo y del gorrión. Cada uno está preparado en su propia forma para sobrevivir el invierno. Ella se estremece cuando recuerda las advertencias sobre los búhos, mapaches, zarigüeyas, halcones, zorros, humanos y gatos. Ella toma una decisión. La pequeña murciélaga roja salta del montón de hojas y vuela hacia su árbol. Ella elige una hoja que parece robusta para colgarse, mete sus alas y se duerme. Al anochecer, la pequeña murciélaga roja se despierta y explora el cielo. Efectivamente, hay una bandada de aves que se acercan hacia donde ella está. Cuando vuelan sobre su árbol, la pequeña murciélaga roja se suelta de la hoja y comienza su vuelo.